no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el carabobo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, decía, en esta fiesta estamos celebrando la misericordia de Dios este año. Todo está enmarcado por ser año de la misericordia. Todo está enmarcado en la misericordia de Dios, y esto pues es también lo que hoy queremos considerar. En la primera lectura nos enfrentamos a Herodes, que se ensaña frente a la comunidad incipiente que estaban naciendo los discípulos de Jesús en Jerusalén, frente a esa gran autoridad del rey. Ese enfrentamiento, Herodes, que se siente contento de darle muerte a Santiago y quiere hacerlo con Pedro y quiere hacerlo con toda la comunidad, sino de ese perenne enfrentamiento que la iglesia va a tener a lo largo de la historia. Nosotros lo hemos vivido en tiempo de Monseñor Romero.
muy álgidamente ese tiempo en que hubo la persecución contra la Iglesia, la comunidad cristiana católica, al menos así lo ha reconocido Roma, hubo persecución contra la Iglesia. Pero digo esto, a nosotros no nos extraña. Desde estos momentos, como hemos escuchado, el Señor protege, está con su Iglesia, a pesar de que algunos mueren. Como murió Santiago, mandó pasar el cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Como el Señor Romero, que tuvo que dar la vida por este pueblo. Pero la Iglesia continúa, porque ahí está el Señor. Es el Señor el que acompaña, el que cuida. Y eso es lo que hemos escuchado. Ese cuidado y esa protección del Señor sobre Pedro. Todavía no le había llegado la hora, como decía Jesús para él. Tampoco a Pedro le había llegado la hora de ser sacrificado. Lo será 20 años, 30 años después en Roma. Pero en ese momento, Dios, la Iglesia necesita a Pedro. Y hemos escuchado cómo Dios lo libra portentosamente. Yo creo que ninguno de ustedes se la cree, ¿verdad? Todo lo que ellos han narrado esta primera lectura. Ni Pedro la creía. Estaba Pedro en el calabozo, amarrado, bien esposado, una luz delante, se le caen las esposas, se le abren las puertas, el portón principal se abre de par en par, nadie se da cuenta, no hay ninguna alarma, no se despiertan los guardias. Entonces Pedro se dio cuenta que el Señor estaba con él. Es el rostro que estamos llamados a contemplar. Es ese rostro que Pedro le entusiasmó y se estuvo dispuesto a seguirlo hasta la cruz, ¿verdad? Porque el pobre Pedro, pues igual morirá en la cruz, en el Vaticano, en el año, algunos dicen 62, ¿verdad? O sea, apenas 30 años después de Jesús, el pobre Pedro lo van a crucificar y pide ser crucificado. No se siente digno, este es el corazón humilde. No se siente digno de ser crucificado como su maestro, con el rostro alto, sino pide ser crucificado con la cabeza para abajo, porque no se sentía digno del Señor. Ese es el corazón humilde. Ese corazón que ha reconocido la misericordia de Dios. Y a pesar de ser Pedro, el sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Si hoy viniera Pedro y viera todo lo que hacemos en honor de él, ¿verdad? Aquí parece un gran rey. Cuando siempre fue el humilde pescador de Galilea, siempre fue humilde, que dicho tuvo de poder conservar esa humildad, aunque algunas veces, como todos, reaccionó con mucho peligro y con mucha fuerza. Pero el Señor le concedió un corazón humilde. ¿Qué es lo que todos le estamos pidiendo? Que el Señor nos conceda un corazón humilde. De la reina. Pero todos vienen a la comunidad para compartir. Y qué hermoso si todos nos encontráramos como hermanos. Si todos nos sintiéramos hermanos. Si desatáramos esos odios, esas envidias, esos deseos. Eso es lo que hay que desatar. Y nos sintiéramos felices y contentos de convivir y compartir con todos nuestros hermanos. A eso lleva la misericordia. Ese es el plan de Dios, que quiere que nosotros vivamos como hermanos y que amemos al prójimo. Ese amor al prójimo se convierte en esa aceptación y en ese respeto hacia los demás. Siempre en todos los pueblos hay gente que se siente más que los demás, ¿verdad? Y a veces nosotros también, en nuestra comunidad católica, tenemos la tentación de sentirnos mejores que los demás.
¿verdad? Es que nosotros somos mejores. No reconocer, yo la misericordia es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra bajeza, sabiendo que Dios lo sabe. Y por lo tanto, tenemos que ser buenos de todos. Tenemos que cambiar esta mentalidad cultural que tenemos, ¿verdad? De sentirnos superiores a los demás, más que los demás. La misericordia es ese reconocimiento de la otra persona como hijo de Dios. No importa que no piense por nosotros, no importa que nos haya hecho el mal, ama tu enemigo, dice Jesús. Entonces, vamos a encontrar el sentido de la celebración de la fiesta, la celebración de la comunidad, la celebración de los hermanos. En la fiesta todos se sienten contentos. A los niños les gusta venir y participar y montarse en la rueda y comprar dulces. Por eso aparece todo un montón de dulces. Y eso es la fiesta. Y qué hermoso sería que garantizáramos esta fiesta de un respeto hacia todos, sabiendo que todos van a ser respetados, que vamos a cuidar a los niños, que vamos a intentar que no habrá violencia, no habrá muertes, sino todos nos respetamos. En cambio ahora la gente dice, yo no dejo mi casa porque si no cuando llego ya no tiene nada. Ese mundo de inseguridad no lo podemos consentir. Tenemos que crear un nuevo ambiente de confianza, de respeto y de amor entre todos. Eso es lo que significa este espíritu de Dios, el espíritu propio de la iglesia, de la comunidad cristiana, que somos llamados a construir.